ahora te damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo desde el Centro de Fe y Restauración Espiritual Mahanaim de la ciudad de La Romana, República Dominicana, donde se celebra el culto de adoración a Dios para esta oportunidad. Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le bendiga a todos los amigos que nos puedan estar viendo a través de la televisión, escuchando a través de la radio o viéndonos a través de los medios de internet. Hoy es jueves de unción y poder y estamos aquí en la Castillo Márquez número 74 en la iglesia Mahanaim. No hay nadie en el templo, pero nosotros estamos transmitiendo desde aquí los cultos de adoración a Dios para que cada uno de ustedes en sus casas pueda ser edificado. Nosotros tenemos seguro, estamos seguros de que para Dios no hay distancia. El Espíritu Santo puede trabajar ahí a donde ustedes están y puede alcanzarlo ahí donde ustedes están. Así que yo les motivo a que dispongan su corazón para recibir todo lo que vamos a hacer en esta noche. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen leyendo en el Salmo 46, a partir del versículo 1. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Blamaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Hermanos, en este tiempo difícil, en este tiempo de cuarentena, donde cada uno de nosotros estamos en nuestros hogares, yo quiero que quede en su corazón que Dios es el refugio más seguro. Refúgiese en el Señor ahí en su casa, búsquelo de todo corazón, ore a Él y pídale a Él, ponga delante de Él sus peticiones y Él estará contestando conforme a su voluntad cada una de ellas. Oremos presentando este culto al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, la majestad. Te presentamos este tiempo, Señor, de adoración a Dios y este tiempo, Señor, donde se estará predicando tu palabra. Padre amado, nosotros sabemos que para ti no hay distancia. Por eso, Señor, sabemos que la palabra que será predicada, Señor, alcanzará a todas las personas que están, Señor, en este momento sintonizados con nosotros. Padre amado, que cada uno de ellos entienda que debe refugiarse en ti. Señor, contesta las peticiones de los amigos, de los hermanos que puedan estar sintonizando. Convence a los amigos de pecado, de justicia y de juicio para que puedan venir al conocimiento tuyo. Señor, que los amigos entiendan que tú eres el refugio más seguro, Señor, y que fuera de ti estamos en peligro.
Señor, que ellos puedan refugiarse en ti en esta noche. Que ellos puedan llamar, Señor, y decir, yo quiero entregarle mi vida a Cristo y refugiarse en ti, Señor. En este momento vamos a alabar y vamos a glorificar tu nombre. Recibe la adoración, recibe la alabanza, que lo haremos, Señor, con todo nuestro corazón, entendiendo, Señor, que para ti no hay límite, Señor, y no hay distancia. Y tú recibes la adoración nuestra, no importa si estamos en nuestra casa o estamos en el templo. En el nombre de Jesús, recíbela, Señor. Amén y amén. Adoremos al Señor. ¡Aleluya! El Señor es fiel. Fiel es nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Oh, ¿cuánto le dicen, Señor, tú eres fiel? Oh, sí, Señor. Oh. ¡Aleluya! Dile a quien queda al lado, Señor es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos. Te adoramos hoy. Tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, aleluya, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos. Dios es fiel. Sí, Señor. Aleluya. Eres fiel. Eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Eres fiel. Eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Eres fiel. Eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Eres fiel, eres fiel. Siempre, siempre, siempre. Eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia es. Aleluya, adorando al Rey. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia. Con manos santas arriba decimos, tú eres fiel. Gente de toda.
gente de toda lengua y nación, de generación a generación. Ese aplauso más fuerte a nuestro Rey, al que hace posible todas las cosas. Aleluya, porque no es por mi fuerza, no es por mi poder, es su poder. Aleluya, aleluya. No es por mí ni mi fuerza. Es tu espíritu, trae tu espíritu. No es por mí ni mi fuerza. Es tu espíritu, trae tu espíritu, Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, tú eres el fuego, Señor. Nosotros el templo. Aleluya. Tú eres el fuego. Nosotros el templo. Tú eres la voz. Nosotros canción. Tú eres. Aleluya. Aleluya. Asombroso Dios. Asombroso. No es por mí ni mi fuerza, es tu espíritu, trae tu espíritu, Dios. Levanta tus manos al cielo. Oh, 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 oh. Es por tu espíritu. En la oscuridad, en tu amor y en tu luz. Y en tu luz. Gracia por gracia, belleza por ruina, en tu presencia nos avivamos. Asombroso, asombroso Dios, asombroso Dios. No es por mí, no es por mí, vamos, ni mi fuerza. Trae tu espíritu, no es por mí ni mi fuerza, es tu espíritu, trae tu espíritu en mí. Sopla en mí, sopla, sopla en mí, espíritu, sopla en mí, sopla, sopla, sopla en mi lugar, Espíritu Santo. Sopla. Sopla en mí,
asombroso, Dios. Asombroso, Dios. Cuán asombroso eres, Jesús. Dile. Asombroso, Dios. Tú eres asombroso, Jesús. Asombroso, Dios. No es por mí ni mi fuerza. Tu espíritu. Es su espíritu. Trae tu espíritu. Trae tu espíritu. Pues, Dios. Espíritu,
lo abriré en mi interior. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, llena. Dice la iglesia, lléname, lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, lléname. Ves el fuego, vamos iglesia, el sacrificio yo seré. Si tú provees el espíritu, si tú provees el espíritu, abriremos nuestro interior. Yo abriré mi interior. Si tú provees el fuego, si tú provees el fuego, nosotros seremos el sacrificio. No, yo sé. Si tú provees el Espíritu, Señor, abriremos nuestro ser para que tú lo llenes. Lléname, Dios. Lléname, Dios, lléname. Vamos, dile más ganas. Lléname. Dile, lléname. Lléname, Dios. Oh, lléname. Lléname, oh, Dios. Lléname, oh, lléname, Dios. Lléname. Si tú provees, si tú provees el fuego, sacrificio yo seré. Oh, si tú provees el espíritu, si tú provees el espíritu, abriremos nuestro ser. Lo abriré mi interior. Si tú provees el fuego, Señor, si tú provees el fuego, oh, nosotros vamos a hacer el sacrificio. Sacrificio yo seré. Solamente envía tu Espíritu, Señor. Y tú provees el Espíritu. Hey, la vida declárame. Lléname, Dios. Lléname, Dios. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, oh, lléname, oh, lléname, oh, lléname, 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 tu Santo Espíritu. Quiero rebosarme, lléname, lléname, Señor, satúralo, satúrame de ti, Dios. Yo quiero rebosarme, lléname, dile, lléname, Señor, satúrame de ti, satúralo, Dios. Satúralo, yo quiero rebosarme, satúralo. Lléname, satúrame, lléname, Señor, satúrame de ti, Dios. Yo quiero rebosar. Vamos, vamos. Lléname, lléname, Señor, satúrame.
criatura me de ti, Dios. Yo quiero demostrar. Pues iglesia, lléname. Rebosame, lléname, llénanos, Señor, lléname, lléname, Señor, satúrame, satúrame de ti, Señor, satúrame de ti, satúrame. Aleluya. Oh, satúrame, satúrame, Señor, satúrame. Aleluya. Lléname. De la iglesia. Lléname, Señor. Satúrame de ti, Dios. Yo quiero rebosarme. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Satúrame de ti, Dios. Yo quiero rebosarme, lléname, lléname, Señor, satúrame de ti, Dios. Yo quiero rebosarme, lléname, dile, lléname, Señor. Satúrame de ti. Satúrame, satúrame, satúrame. Yo quiero rebosar. Yo quiero rebosar. Lléname. Lléname, Señor. Satúrame de ti, Dios. Yo quiero rebosarme. Lléname. Lléname, Señor. Satúrame de ti. Yo quiero rebosar. ¡Oh, lléname! ¡Lléname! 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 Yo quiero rebosar. ¡Lléname! ¡Lléname, Señor! No te canses, iglesia. Satúrame. Dile, satúrame de ti. Yo quiero rebosar en esta noche. Lléname, lléname, Señor. Satúrame de ti, Dios. Yo quiero rebosarme. Aleluya. Oh, aleluya, nuestro Rey. Aleluya, nuestro Rey. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno es adorar al Señor. Yo sé que cada uno de ustedes en sus casas pudieron alzar sus manos, pudieron adorar al Señor, pudieron derramar su corazón delante de Él, porque en medio de la adoración, ahí Dios está, ahí Dios está. Y nosotros estamos seguros de que aunque nosotros estamos en nuestras casas, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Él está pendiente de cada uno de sus hijos. Y solamente tenemos que clamar a Él. Mantente en adoración y alabando al Señor. Somos, para los que se están conectando nuevamente, en este momento queremos decirle que somos la Iglesia Mahanaín de la Romana. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando ahora con nosotros. Y queremos que usted se siente ahí frente a su televisión, o frente al radio, o frente a la internet, y disponga su corazón para todo lo que estamos haciendo, porque el Señor nos va a hablar en esta noche. Quiero darle algunas informaciones. Queremos decirle que seguimos esta semana desarrollando nuestras actividades a través del internet, con los grupos de oración, reflexión y estudios bíblicos por ministerio.
Los hombres, las mujeres, los solteros y jóvenes están celebrando una y más reuniones semanales. Los jóvenes, hombres y mujeres que puedan, solteros, que estén sintonizando, que no se hayan estado conectando, comuníquese con los directivos de los ministerios para que puedan conectarse a las diferentes reuniones que se están haciendo vía la internet. Gloria a Dios. Este martes inicia el discipulado, pero también por internet. Gloria a Dios. Cada curso de los que acostumbramos a impartir está disponible. Desde las 7:30 p.m., todos los maestros estarán en sus aulas virtuales impartiendo las enseñanzas. Si usted no se ha inscrito, usted puede inscribirse a través de la página de la iglesia o también comunicándose. Las informaciones se están transmitiendo a través de los diferentes grupos de la iglesia o también llamando a la iglesia para recibir la información y la orientación que necesita para integrarse a cada uno de los discipulados. No se quede fuera. Este es un tiempo donde tenemos que estar buscando de Dios y creciendo en el Señor, orando en todo tiempo y buscando su presencia y aprendiendo su palabra. También tenemos en operación la línea de esperanza, una oportunidad para ayudar a gente con problemas de salud y con problemas espirituales a través de una llamada telefónica. Todos los días, de lunes a viernes, en horarios de 10 a.m. a 2 p.m., estamos sirviendo. Si estás en sintonía con síntomas de enfermedad, no puedes ir al médico, llama a la línea de esperanza. Si estás afligido por los problemas, con ansiedad, y sientes que te falta Dios, llama a la línea de esperanza al 809-813-4066 y ahí estarán los hermanos dispuestos para darte una palabra de aliento o una ayuda, una orientación médica en caso de que sea una orientación médica que necesites. 809-813-4066, nuestra línea de esperanza. Inclinen sus rostros ahí donde ustedes están. Vamos a presentar ofrendas, diezmos y primicias al Señor. Y como estamos en nuestras casas, queremos informarle la forma en que puede hacerlo. Puede hacerlo haciendo una transferencia a las cuentas de nuestra iglesia en el Banco Popular o de reservas, que estaremos presentando en un video en breve. Puede hacerlo por PayPal al correo contribuciones@labatalladelafe.com y también puede hacerlo llamando a la oficina de la iglesia para que te envíen un mensajero en la semana, o si tienes tarjeta de débito o crédito, para que te ayuden a hacer una transferencia por teléfono. Repetimos, puede llamar a la oficina, te podemos enviar un mensajero y puedes hacerlo también a través de una transferencia donde la información de las cuentas va a estar siendo pasada por uno de los videos. La gente que está en Estados Unidos que quiere ofrendar puede hacerlo por QuickPay o Zelle a través del teléfono 786-781-9213. También depositando en la cuenta del Bank of America que aparecerá en la pantalla. Ahora presentaremos un pequeño video con la información de las cuentas bancarias para ofrendar. Recuerda, si Dios te ha suplido, puedes ofrendar y diezmar para Dios. Siempre será una bendición ofrendar y diezmar para Dios, reconociendo que todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Él. Oremos presentando diezmos, ofrendas, primicias al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En este momento nos presentamos delante de ti, presentando diezmos, ofrendas y primicias, Señor. No estamos en el templo para hacerlo, pero, Señor, utilizaremos los medios que están disponibles para presentar nuestra ofrenda a ti. Señor, porque sabemos que es una bendición ofrendar para ti. Señor, sabemos que todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Por eso, Señor, venimos a ti con corazones agradecidos para diezmar, ofrendar
y presentar primicias a ti. Recíbelo con agrado, lo hacemos con corazón sincero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Adórale. Oh, no importa si estás cansada, si estás agotada, adórale. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Ese es el momento de adorarle. Ese es el momento de cantarle. Aleluya. Este es el momento de cantar. Vamos. Este es el momento de adorar. Con nuestras manos. Con mis manos y mi voz. Rindo adoración a Jesús. Señor y de señores, este es el momento de cantar. ¡Aleluya! Este es el momento de adorar. Con mis manos y mi voz. Con mis manos y mi voz. Oh, yo les rindo adoración. Momento de adorarle. Ese es el momento de exaltarle. Aleluya.
aleluya, con nuestras manos, con nuestras voces. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Oh, Señor de señores. Aleluya. Oh, este es el momento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No importa que usted sea hombre o sea una doña, va a parir en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Levántate en el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos la bienvenida a la casa del Señor en esta maravillosa noche del jueves 10 de mayo. Estamos aquí porque decidimos separar este tiempo para Dios. No es fácil a mitad de semana separar tiempo para Dios. Los afanes nos ahogan. Los cansancios, la gente vive cansada. Para todo la gente vive cansada, menos para divertirse, menos para ir a fiestas
y muchos tampoco para trabajar. Pero para ir a la iglesia la gente dice: estoy cansado. Pero qué bueno que tú no eres así. Tú dijiste: hoy es tiempo de buscar a Dios, voy a la iglesia a buscar de Dios. Y eso tiene un alto significado en nuestra vida y se traduce en frutos de bendiciones de parte de Dios para nosotros. Amén. Así que le felicito. También quiero felicitar a los que están con nosotros a través de Cielo TV, de Radio Ben y Radio Miami. Que el Señor bendiga a toda esa gente, los que se unen por internet. Estamos en la iglesia Mahanaim de la Romana, Castillo Márquez 74. Arranque para acá, si está cerca, si va por la autovía, el Coral, dele un izquierdazo, un derechazo y caiga para acá, que aquí le va a ir bien, y llega después a su casa, porque aquí hay bendición de Dios, ¿verdad? Así que esperamos que todo el que está por ahí nos acompañe, y si ve la iglesia llena, no quiere decir que no hay espacio. Aquí los espacios son milagros creativos. Lo creamos en el nombre del Señor. Amén. Saludamos a los amigos que están con nosotros. ¿Cuántas personas no evangélicas que alguien le invitó, que oyó el anuncio, están con nosotros? Levante su mano para saludarlo. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Yo quiero felicitar a los hermanos que invitaron gente. Todos los hermanos que invitan gente son embajadores de Cristo, porque están representando el reino de Dios en medio de su familia, de sus amigos y de sus relacionados. Así que Dios bendiga a los embajadores de Cristo que hoy lograron traer a algún amigo. Yo espero que toda la iglesia sea embajador de Cristo, que todos podamos decir: llevé alguien a la iglesia, no me fui en blanco en este mes de mayo, sino que logré llevar a alguien para que escuchara palabra de Dios. Nosotros, el culto de los jueves es un culto muy básico, muy simple, en variedad, porque hacemos cosas fundamentales y una de ellas es orar por necesidades. Orar por necesidades a veces a alguna gente les resulta molestoso, les resulta cansón, dicen: ahí vienen ya a orar por gente con problemas. Y esa actitud la mantiene la gente hasta que le toca a ellos. Cuando usted está desesperado, pasando una dificultad, usted quisiera que hubiera culto de oración, no diario, sino cada hora en la iglesia. Porque sí, así somos los seres humanos. Pero qué bueno que Dios no es como nosotros. Y Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Dios siempre tiene espacio en su agenda para escucharnos. Y yo quiero que intercedamos por algunas personas que han hecho llegar sus peticiones acá. Y estoy escogiendo algunas para orar por ellos. Antes quiero celebrar algunas victorias. El hermano Carlos Guerrero dice que da gracias a Dios porque le levantó después de estar enfermo la semana pasada. Que Dios se siga glorificando en su vida. Catherine da gracias porque el jueves pasado pidió la oración por su hijo que no tenía apetito y ya está sano. Juliana da gracias porque el Señor le ayudó a salir bien de un proceso de cirugía. Wendy de los Santos da gracias porque el Señor guardó a su hijo que trabaja en otra ciudad y su esposo sufrió un accidente y no sufrió ningún daño.
Mire, hermano, andar en las calles de la República Dominicana es tener su vida en peligro. Y andar en las carreteras es más. Es raro cuando uno, por ejemplo, va a otras ciudades de aquí que uno se encuentra un problema en la carretera o un accidente. Y son accidentes mortales en muchos casos. Así que encomiéndese siempre al Señor. Y qué bueno es contar con la cobertura de Dios. Belkis da gracias al Señor porque su hermana salió bien de un proceso de cirugía también. Xiomara Mancebo da gracias porque el Señor la sanó a ella y a su nieto Christopher. Leida da gracias porque unos estudios que le indicaron salieron negativos. Yanira Tineo da gracias por la conversión de un hermano suyo y porque el Señor cambió un diagnóstico que ella tenía. Dice que tiene los dos resultados. Lo tienes aquí, Yanira. Si lo tienes aquí, ven al altar para que testifiquemos. Sandra Santana da gracias al Señor porque había pedido para que tocara a su hermano para reparar la casa de su madre. Y su hermano vino del extranjero, derrumbaron la casa y la están haciendo nueva. No la están reparando, nueva, de paquete. Dios es bueno, ¿verdad? A veces nosotros pedimos, Señor, ponle un parcho. Y el Señor te lo da nuevo. Para que no tengas más problemas, para que no tengas que luchar más, para que no tengas que, como decimos los dominicanos, eso no se entiende fuera de aquí, para que no tengas que coger lucha. Un centroamericano, un suramericano, usted le dice, mira, para que no coja lucha. Y dice, eso es una nueva verdura, ¿verdad? O alguna comida rara. Yanira va a testificar. Gloria a Dios. Ponte por aquí, Yanira. Cuéntame, ¿cuál fue el diagnóstico que te dieron? ¿Habrá un médico por aquí cerca? Oh, doctora, el doctor Yamil está aquí cerca. Pero espérese que todos esos papeles el doctor no lo va. Búsquele el primer diagnóstico para que él lo vaya chequeando. ¿Qué usted tenía según los médicos y toda esa foto y ese video que le tomaron ahí? Dios bendiga, buenas noches. Primeramente ellos me diagnosticaron un aneurisma. Y le digo sinceramente, pastor, en ningún momento creí eso. Luego me mandaron a Santo Domingo a repetirlo y confirmó lo que yo sabía. Venga, doctor, explíquelo usted, que hay mucha gente que cree que ella habló inglés. Explique qué fue lo que a ella le detectaron, y porque eso mucha gente no sabe qué significa. Sí, aquí el reporte ecocardiográfico dice que tiene un aneurisma. El aneurisma no es más que como una hernia, un bolsón de sangre que se hace a nivel de lo que son los vasos, las arterias y demás, que es muy riesgoso para la vida porque si explota, pues ahí mismo muere el paciente. Aquí dice que tiene el aneurisma, ¿verdad?, en el ecocardiografía, pero ya aquí dice que está normal en el otro, que no tiene nada. La gloria para Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué usted hizo? ¿Usted le pidió al Señor que la sanara? Oh, yo le dije, Señor, estoy en tus manos, confío en ti plenamente. Y nada, él me respondió rápido, sí. Gloria a Dios. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está
muy bien. ¿Cuántos se unen a esa declaración? El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida, hermano, créalo, escondida está mi vida, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Para que le pique al enemigo, el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida, porque mi vida está escondida. Qué bueno es que nuestra vida esté escondida en Dios. Y los cristianos estamos convencidos de algo: si algo pasa, es porque Dios lo permitió. Y cuando Dios permite que pase algo en nuestras vidas, siempre hay un propósito mayor. Por lo tanto, nosotros decimos: Señor, estoy en tus manos, mi vida está en ti. Vamos de pie para interceder. Hay mucha gente con problemas, hay mucha gente con necesidades muy fuertes. Siempre que motivo a orar en este segmento, le pido que ore como si usted estuviera sufriendo el problema, como si usted estuviera cargando esa carga tan pesada. Aquí piden la oración por alguien de nombre Maciel. Hilda pide por Maciel, tiene cáncer. También pide por empleo para Juana y la salvación de su esposo. Alejandrina pide por pide la oración por un dolor en la rodilla y el tobillo que está hinchado y negro y le duele mucho. En el nombre del Señor, eso puede desaparecer en esta misma noche. Cindy, la niña Cindy Rijo, de 12 años, el médico acaba de diagnosticar que debe usar insulina por el resto de su vida. Una niña de 12 años. No sé qué grado de diabetes es, pero cuando un niño de 12 años le dicen que tiene que usar insulina por el resto de su vida, es una vida bien complicada. Marilyn pide por la salud de Leimi Álvarez, o Jamie Álvarez. Tiene embarazo de alto riesgo. Cuando los médicos dicen que es un embarazo de alto riesgo, es que no pueden garantizar cómo va a terminar el desarrollo de ese embarazo. Pero nosotros creemos que Dios puede darle la victoria y ese embarazo terminar bien. Teresa pide oración por una pareja que tiene amenaza de muerte. Hermano, quien no ha pasado por una experiencia así no se imagina. Usted sabe que las autoridades no te pueden proteger de alguien que te amenace de muerte. Pueden estar un rato contigo, pueden darte un nivel básico de alguna protección, pero no te pueden garantizar. El único que puede garantizar la vida es el Dios del cielo. Siempre me llama la atención cuando el Señor confundía a los sirios que le ponían emboscada al siervo de Dios y al pueblo de Dios y nunca podían encontrarlo.
Y yo siempre que pienso en amenaza digo, el Señor lo que hizo con Eliseo y lo que hizo con su pueblo lo puede hacer en este tiempo también. Que el diablo nunca te puede encontrar aunque quiera hacerte daño. Aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí que cree eso, pero yo lo creo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Hay muchas más peticiones, pero vamos a elevar oración al Señor por estas peticiones y todas las demás que están acá. Este es un acto simbólico, un acto de fe. Así que tómate de la mano del que está a tu lado y vamos a unirnos en oración. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para el que cree. Comience a interceder, iglesia. Piensa en esa niña de 12 años. Piensa en esas personas que diagnosticaron con cáncer. Piensa en esa rodilla enferma y con infección. Piensa en esa pareja amenazada de muerte. Piensa en cada problema que en un acto de fe ha sido traído al altar de Jehová. Oh Señor del cielo y de la tierra, clamamos a ti en esta hora. Clamamos creyendo. Clamamos creyendo que solo en ti, solo en ti, Señor, hay esperanza. Oh, aunque la gente no lo entienda, aunque el mundo nos observe con incredulidad, nosotros como el ciego Bartimeo gritamos: Hijo de David, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y lo hacemos porque tenemos la seguridad de que tu amor, tu compasión, llamará tu atención y tu misericordia y tu poder se manifiestan en estas necesidades. Por fe y en el nombre de Jesús declaramos sanidad, liberación, restauración. Obra milagros, Señor, para que este evangelio camine por testimonio y que muchos puedan creer en ti por lo que ven de tu poder manifestado en muchos otros. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Y en esa comunión queremos presentar ofrendas, diezmos y primicias. Ofrendar y diezmar es un privilegio de aquellos que han entendido el vínculo espiritual que tiene nuestras necesidades, nuestros problemas con el Dios que provee y que suple. Ofrendar y diezmar es un privilegio de aquellos que reconocen que solo son mayordomos del Dios que le ha dado provisión. Ofrendar y diezmar es un acto espiritual de hombres y mujeres que agradecen a Dios y que lo honran con sus ofrendas, diezmos y primicias. Solo el que siente la salvación y tiene conciencia de quién es Dios ofrenda y diezma con alegría.
así lo hacemos, Señor. Tú has hecho milagros, ya este año tenemos milagros que contar, pero queremos seguir contando milagros de tu provisión. Por tanto, bendice a cada ofrendante, multiplica sus graneros, levanta a los hombres y las mujeres que serán tus instrumentos para los proyectos que tiene tu obra. Oh Señor, aquí hay mucha gente que está comprometida contigo, y no importa si tú le bendices con mucho o con poco, ellos serán fieles. Por lo tanto, por la fidelidad de ellos, declaro por fe que serán instrumentos, y testificaremos y veremos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Los hermanos van a pasar y le van a dar la oportunidad de ofrendar y diezmar en esta hermosa noche. Aleluya. Que estamos aquí, creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí, creo en ti. Por lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios.
Aleluya. Yo no sé si usted ha tenido razones para decir recibe la gloria, pero yo sé que hay mucha gente que se le olvidó el testimonio del jueves, pero yo no he parado de decirle recibe, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a salir corriendo conmigo? No se me ha borrado eso de la cabeza. Así que si un día de esto ustedes ven que yo salgo disparado, es que no me pude aguantar más. Y dirán, votó la tercera el pastor de Mahanaí. ¡Aleluya! ¡Recibe! ¡Vamos, vamos, vamos a cantar! ¡Recibe toda la honra! ¡Precioso! Recíbela, 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 Señor. Hijo de Dios, la basura del cántara. Recibe toda la gloria. Oh, 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 ¿dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? Precioso Hijo de Dios. Sí, recibe. Recibe toda. Sube tu voz, sube tu voz, sube tu voz. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Recibe toda la gloria. Recibe. Aleluya. Toda la honra. Aleluya. Otra vez, otra vez. Recibe toda la gloria. Aleluya. Cielos están abiertos en esta noche. Yo siento que los cielos están abiertos. Yo no sé si aquí hay alguien que vino para pedir algo. Yo te doy una orejita. Abre tu boca. Abre tu boca. Vamos, vamos. Abre tu boca. Oh, los músicos pueden seguir tocando, pero yo quiero ver a la gente que clama, la gente que pide, la gente que espera respuesta. Clama, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no lo conoces, no lo conoces, no lo conoces, tú no conoces ese nivel de gloria. ¡Hey! ¡Hey! ¡Aleluya! Algo está pasando aquí, algo está cayendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canta! ¡Recibe toda la gloria! ¡Recibe toda la honra! ¡Precioso Hijo de Dios! ¡Recibe!
demasiado Dios para nosotros. Demasiado Dios para nosotros. Algo está pasando aquí. Ah, lengua de fuego están repartidas. Lengua de fuego están repartidas. Ah, a ti te toca, 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 a ti te toca. Dile, Señor, a mí me toca. Tócame, tócame, tócame. Dile, 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 dile. El que pide recibe. El que toca la puerta se le abre. Recibe, 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 recibe. Sube la temperatura. Sube, sube. Recibe. Oh, recibe. Oh, recibe, recibe. Recibe más. Recibe más. Recibe más. Recibe. 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 Agarra tu bendición. Agárrala. Agárrala. ¡Hey! Aleluya. Aleluya. Toda la gloria recibe toda. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Oh. Oh, the Jesus. Si te puedes sentar, siéntate. Oh, Jesus. Santo. 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 Espíritu de Dios está aquí. Está aquí. No es muletilla, no es retórica. Mmm.
Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre. Tú habita en medio de la alabanza de tu pueblo. Hoy, cuando sentimos tu presencia, queremos salir saltando, corriendo. No hay droga que produzca el impacto en nosotros como produce tu presencia. No hay ninguna emoción de esta tierra que se iguale con tu presencia. Ayúdanos, queremos ser sensibles a tu presencia. Queremos derribar los muros de incredulidad, los muros de apatía espiritual, de indiferencia. Que tu presencia sea real cada día, cada reunión. Que no tengamos nosotros que dar razones de ti, sino que tu presencia dé las razones. Y que la gente, sin palabras, se convenza de la necesidad de ti. Salva las almas, Señor. Sigue libertando, restaurando. Establece tu orden en la vida de la gente. En el nombre de Jesús. Aleluya. En ese ambiente vamos a recibir la palabra que viene de parte de Dios en esta noche. Quiero dejar con usted a nuestro hermano Amauris Telemaco, quien es el responsable de ministrarla. Aleluya. ¿Alguien ama a Cristo en esta noche? ¿Alguien ama a Cristo en esta noche? Aleluya. El Señor es bueno, hermano. El Señor es maravilloso. El estar aquí en esta noche es de sumo gozo, de sumo placer. La última vez que estuve por acá, prediqué bajo el tema, ¿cuál fue? Todos necesitamos ayuda, ¿verdad? Hace alrededor de una semana, el enemigo quería saber si es verdad que lo que yo estaba predicando podía vivirlo. Cada vez que usted me ve acá, asegúrese de, es un recordatorio de que debe orar. Es un deber de usted. No hay otra. Debe orar por su hermano Amauri Telemaco y su familia. Soy evangelista de esta casa. Por lo tanto, cada vez que Dios habla a su vida, hay un enemigo que se levanta. Cada vez que Dios me da una palabra para traer a la iglesia, para traer a los amigos, hay un enemigo que se va a levantar y va a querer aparentar de que Dios nos ha dejado. Hace el 26 de abril del mes pasado, después que salí de aquí de la República Dominicana, tuve que salir de un vuelo de emergencia prácticamente para estar con mi hijo Amauri Jr. Porque después de tomar unos medicamentos para una infección en la garganta, el enemigo se empieza a revelar de esta manera, infundiéndole temor, un espíritu de miedo, un espíritu de que no podía dormir por 7, 6 días sin dormir y sin comer. Imagínense, en el estado de Arizona es un desierto, que la deshidratación, eso viene porque viene. Y le dije: papi, ¿tú quieres que yo vaya para allá? Me dijo: sí, arranca para acá, ya vamos. Y yo, como nunca antes, había visto el versículo 14 de San Juan 14. Y le dije: Señor, yo he venido aquí a pelear por mi hijo. Y el Señor, dice su palabra, que Jesús me dice que todo lo que yo pida al Padre en su nombre, Él lo iba a hacer. Y llegué, le dije: vamos a pelear, ¿tú quieres pleito? Pero lo grande de este pleito es que ya está ganado. Mi hijo dormía, yo en el piso. Mi hijo dormía porque después que llegó el siervo del Señor, ¿verdad?,
las cosas empezaron a tomar su lugar. Me tocaba irme el domingo 28 para la casa. Le dije al equipo, démelo por un par de días, porque allá hay otra guerrera en la Florida que tiene que, hay un asunto que hay que poner en orden. Así lo hicimos. Y me dijo, papi, ¿por qué huimos de la batalla? Y yo, no, mijo, no estamos huyendo de la batalla. Los soldados son heridos en la batalla, y cuando son heridos se sacan de la batalla. Vamos. ¿Verdad? Se le unta el ungüento, se prepara, se le pone en orden lo que está dañado y se envía nueva vez. Para la gloria del Señor, hoy mi hijo está de vuelta en Arizona y está tirando y está. Pero lo interesante de esto, que en esa situación, debido a esa medicina, lo llevan donde una especialista, psicóloga o psiquiatra, y le quería dar medicina inmediatamente. Parece que ellos entendían que el caso ameritaba de que le dieran su medicamento. Le dijo, no, yo no quiero medicamento. Porque el diablo allí se le reveló cara a cara y le dijo, pero no hay salida, no hay otra forma. Necesita los medicamentos. ¿Por qué? Nadie es perfecto, ni aún Dios es perfecto. Mira su creación. Le dijo, no, yo no necesito, I'm gonna be fine, yo voy a estar bien. Y así bajamos a la Florida, duramos una semana por allá, y ayer regresó a su trabajo. Y testifico esto para darle la gloria a Dios, darle el honor a Dios y decirle a Él que lo amo, y que yo no sé dónde yo estuviera de yo no haber conocido al Señor. Mi familia está en la mano de Dios. Mis tiempos están en las manos de Dios. Tu vida está en la mano de Dios. Yo vengo y voy, voy y vengo, subo y bajo. Ya el sábado me voy otra vez. Pero cada vez que usted vaya de rodillas, acuérdese de su hermano Amaury y su hermana Yocasta, Amaury Jr. y Loren. Me voy a predicar una palabra que yo no sé por dónde va a venir ahora, pero de que va a venir, va a venir, ¿verdad? Entonces, de la única forma que podemos hacerle frente es guardado por el poder de Dios. Prediqué hace un tiempo aquí con el tema descanse en paz, ¿se acuerda, verdad? Y yo digo, pero cuando Dios me da esos temas y me da la palabra, me encontré un día con una muchacha por acá, ella debe estar por ahí, su nombre es Wilda. Le pregunté que si me daba autoridad de dar su testimonio. Una muchacha joven. Y Dios me mandó esa noche a decirle, no te vas a morir. 36, 37 años con cáncer. Su esposo con 38, 39 años había muerto y le había dejado un niño discapacitado. Dice, esa palabra fue para mí. Me convertí al Señor esa noche. Que Dios me dijo que descansara en paz, que no iba a morir. ¿Por qué le digo todo esto? Cuando usted me vea aquí y no me vuelve a ver, Dios está haciendo algo. Y Dios va a hacer algo en esta noche. Y esta palabra es para alguien que necesita escucharla. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Todo está bien y todo va a estar bien, porque Dios está en control. Romanos, veo que algunos están de pie. Vamos a todos a ponernos de pie. Así estamos en cononía, estamos en armonía. Gracias, pastor, por darme la oportunidad. La última vez que nos vimos, lo vimos aquí en el altar, ¿verdad? Y otra vez aquí. Ahorita le voy a dar su abrazo. La última vez tuve que irme porque lo vi en una reunión ahí, pero siempre oramos por ustedes. Estamos allí en la ciudad de Bradenton, Florida. Nos estamos congregando allá en la iglesia Ríos de Agua Viva. Estamos allí. Señor lo está usando como maestro. ¿Cuántos tomaron clase conmigo aquí? Ah, bueno. Entonces ustedes saben que lo estoy mandando a la pared a pensar y todo eso, ¿verdad? Gracias, hermana. Entonces, allí estamos haciendo la obra del Señor los días que estamos allí en la casa. Pero lo que queremos con todo esto es darle gloria y honra al Señor, porque estoy agradecido del Señor. ¿Habrá alguien agradecido? Vamos a ver. Romanos 1:21 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Vamos, ore, hermano, ore. Gracias. Señor, vamos a hablar tu palabra en esta noche. Nos acercamos a ella con temor, con temblor, con reverencia, sabiendo que es un reto, que es algo serio, Señor. Es de vida o muerte que esta palabra salga de mis labios, Señor, así como tú la has puesto, Señor. Señor, la voy a dar a sí mismo, pero necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Te voy a dar la gloria siempre, Señor. Te voy a dar el honor, te voy a dar la alabanza, porque solamente tú la mereces. Gracias te damos, Señor. Salva, sana, restaura, levanta, Señor. Al que está a través de la radio, en internet, en la casa, el que está en la cárcel, en el trabajo, el guachimán, el chofer de carro público, los de la guaguita de Villahermosa, allá en el sur, en la capital, donde quiera que estén, Señor, necesitan escuchar esta palabra que salió de tu corazón. Delante de ti, de parte tuya, vamos a predicar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero predicar los minutos que tengo asignado en esta noche bajo el tema el peligro de la ingratitud. El peligro, yo dije, ¿de qué? De la ingratitud. Peligro. Hay un peligro que nos rodea a diario. A uno nos rodea, a otros lo tenemos dentro. Y es el de la ingratitud. Pero así como este peligro, hay otros peligros que por más que uno se prepara para enfrentarlos, no puede controlar la forma como van a venir. Por ejemplo, cuando se anuncia fenómenos naturales, es un peligro para la vida, es un peligro para los bienes materiales que cada uno de nosotros podamos poseer en el momento. Nosotros que vivimos en el Caribe desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, estamos en peligro ¿de qué? De que venga un huracán. Los hermanos puertorriqueños sí saben lo peligroso. Y los que, lo de San Zenón, lo de el huracán David, lo que pasaron George y lo que han pasado otros, sabrán que la República Dominicana en ocasiones drásticas, fuerte, ha sido atacada. Hemos sufrido daños severos, grandes. Porque los huracanes son peligrosos. Dígalo conmigo, peligroso. Es un peligro, es un peligro. Cuando anuncian categoría 3, 4, 5. Mire, por más que usted se prepara, no está preparado, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, que al igual que los huracanes, los volcanes, por ejemplo, hay una de las islas en Hawái que en estos momentos hizo erupción uno de sus volcanes, que estaba ahí calladito por años, pero de repente salió, y quienes estaban viviendo la vida alegre, tal vez retirado en esa isla porque es bellísima Hawái, ya no pueden vivir, no pueden habitar ese lugar, porque debajo de la tierra salió fuego, y las carreteras, los montes, todo se lo ha llevado por su paso. Es peligroso los volcanes, los terremotos. 2010, el que más nos recordamos, que nos tocó de cerca. Muchos de aquí tal vez participaron en llevar ayuda a nuestro vecino país de Haití. Es decir, sea huracanes, sea volcanes, sea terremotos, son peligrosos. Y lo grande de esto, y la característica de cada uno de estos, que nosotros ninguno podemos evitarlo. ¿Cómo usted evita un huracán? ¿Cómo evita que se erupte un volcán de esto? ¿Cómo evita un terremoto? ¿Cómo se evita? No, hay una sola persona que puede decir, ¿tú vas o no vas? Y se llama Dios. El único que puede detener un huracán, yo dije, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y es peligroso. Y este es el factor que caracteriza a cada uno de estos
peligrosos fenómenos naturales. Ahora, la advertencia que yo he venido en esta noche de parte de Dios, hablarle a la iglesia, hablarle a los amigos, hablarle a las personas que me escuchan en sus casas, es una advertencia real, porque es un peligro que está en medio nuestro, está en nuestros corazones, y nosotros sí podemos evitar este peligroso fenómeno llamado ingratitud. Dios puede detener los huracanes, Dios puede detener los terremotos, pero usted y yo podemos en esta noche detener este peligroso fenómeno llamado ingratitud de una manera que vamos a ver más adelante. Todos en algún momento hemos sido ingratos, y no me diga usted que no. Hemos sido ingratos con alguien o con algo. Alguien en algún favor nos hizo, alguien en algún momento nos hizo un favor, y a nosotros en algún momento se nos olvidó decirle gracias. Y yo, como ex pelotero, le puedo dar testimonio de eso. Tal vez yo he sido ingrato con mucha gente, y consciente o inconscientemente, sí. Que tal vez por mucha gente me dieron el pasaje para ir a San Pedro para buscar la firma, y yo esperando que cuando yo llegara a Grandes Ligas le iba a comprar aunque sea un motorcito, pero no pasó. Para esa gente, a Mauri Telemaco es un ingrato. Tendrá sus razones, ¿verdad? Porque míralo, yo le di, mira, y un día tenía hambre y le di 20 bollitos con pica pica y se lo comió, ¿verdad? Porque era así que comía, no comía poco, eran 20 y 25 domplines. Sí, y usted diría, pero por uno domplín, tal vez por lo menos que le dijera gracias después llegue a Grandes Ligas. Mira, gracias para que lo crea, por eso domplín llegué a Grandes Ligas. No, mire, lo que pasa es que un atleta de alto nivel, desde la liga de verano que comenzamos nosotros hasta llegar a Grandes Ligas, son cientos de gente que pasan por tu vida. Mire, son cientos de gente que te ayudan, que alguien que te ayudó a mudarte, que en la clase A, que en la doble A, que en triple A, que mira, son tantas gentes. Y uno tiene que tener cuidado porque alguien se te va a escapar de tú decirle gracias. Pero para esa gente, él no va a tener en cuenta de que son muchos, no. Él va a tener en cuenta de que a él tú tienes que darle gracias. Entonces, usted sabe, y se está riendo porque a alguien usted se le ha olvidado darle gracias. Ingrato. Somos todos. Por eso me puse a mí como ejemplo, primeramente. La ingratitud es un mal. Es un peligro, es un fenómeno, y es mucho peor que un huracán, es mucho peor que un volcán, es mucho peor que un terremoto categoría, qué sé yo, la escala de Richter 7, 8, 9. La ingratitud es un fenómeno peor que cada uno de ellos, y lo vamos a ver a través de la escritura en esta noche. ¿Por qué es peor, hermano Mauri? Porque las consecuencias de la ingratitud son terribles. La ingratitud hacia Dios no es lo mismo que usted perder una casa, porque la casa la puede construir. No es lo mismo que perder, que se le llevó el techo, aleluya, como mucho en el huracán George, que lo agarraban con una soga para que no se le fuera. No es lo mismo que se le vuelen los carros con un tornado. Cuando usted es ingrato a Dios, cuando usted es ingrato y no reconoce a Dios, como leímos aquí, que hay muchos que no reconocen a Dios, habiéndolo conocido por medio de su creación, dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. Por eso es que es peligrosa la ingratitud hacia Dios. Porque cuando tú ni le das gracia, porque aún tú viendo que la gloria de Dios está manifestada en su creación, y tú no lo reconoces como Dios, ni le das gracia como Dios, entonces dice que te va a envanecer en tu razonamiento, y tu corazón necio se va a entenebrecer. Va a haber oscuridad, no va a haber claridad en tus decisiones. Hay un peligro y está al acecho,
Y la iglesia no está exenta de esto. Somos ingratos, hermanos. Mira, y cuando digo ingrato, es porque desde que nos vemos en una pruebita, de una vez empezamos a reclamarle a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Y que yo soy tu hija, y que yo soy tu hijo, y que yo me merezco. Tú sabes lo que tú merecías, tú sabes lo que yo merecía. Lo que dice Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, dígalo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo, si merecíamos algo, merecíamos el infierno. Es decir, cualquier cosa aparte del infierno está ganando. El infiernito que está pasando ahora, las pruebas temporarias no se comparan con qué, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? La ingratitud te hace olvidar lo que tú eras y lo que eres en Dios. Por eso es que es peligrosa la ingratitud hacia Dios. La ingratitud no te quita un carro. La ingratitud no te quita una casa. Pero la ingratitud te separa de Dios en la tierra. Pero lo peor de todo, que te puede separar de Dios en la eternidad. Ay, qué peligrosa. Ay, qué peligroso este fenómeno. Y nosotros jugamos con él a diario. Y nosotros hablamos y no le prestamos atención. Pero hay palabra para la iglesia. Hay palabra para los amigos en esta noche. Dios no quiere que tú estés separado de él. Un ingrato no tiene comunión con Dios ahora, ni la tendrá en la eternidad. Dios le interesa a los agradecidos. Yo digo que Dios trata con gente agradecida. Óyame, hermano, si usted quiere empezar a gozar la eternidad en la vida, empiece a agradecer ahora. Los que van a morar en la eternidad, en el cielo perfecto donde está el Santísimo, son los que agradecen ahora, los que entienden lo que Cristo hizo. Porque cuando somos ingratos es que no entendemos lo que Cristo hizo. Joan, tú cantabas, soy libre, hay libertad en la casa de Dios. Pero ¿de qué tú eres libre? Soy libre de condenación. Había una justicia que tenía que ser pagada por ti, por mí. Pero Cristo vino, Dios, dígame, pónmelo a mí. Dice Colosenses, y nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hubo un traslado a tu favor. Dios te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Quiere más? Dice, y que hemos sido bendecidos con todas bendiciones, dice Efesios, celestiales. Y nos ha sentado, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo. ¿Quiere más? Gloria a Dios. Nosotros somos ingratos. Y en este país se ven en las calles. Aquí tenemos la cultura de ponerle a las camionetas, a las guaguas, y que son los choferes más malos que yo he visto, los que tienen ni que letrero, ni que gran poder de Dios. Yo siempre lo estoy mirando. Son los peores. El gran poder de Dios, Cristo viene, la bendición de Dios, o todo se lo debo a Él. Son imprudentes. Algunos, dicen los cibaeños, ¿verdad? Pero hay una frase que yo lo he visto en Colmado y en Carlos, que dice que mi propio, ¿cómo? Dígalo, mi propio esfuerzo de qué. Dígame, ¿usted lo ha leído? Mi propio esfuerzo. Ah, hay una alerta. Aquellos que han creído, que han logrado un título universitario, o que viven en la casa que tienen, o alcanzado, usted no ha alcanzado nada por su propio esfuerzo. Si algo tiene, es porque el favor de Dios ha venido de los cielos. Es porque hay un Dios que te ha bendecido. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? He venido a quitarte de la cabeza la idea de que tú has hecho nada. Hay un Dios que te da la vida. Hay un Dios que te permite trabajar. Hay un Dios que hace que funcionen tus sentidos para poder ejecutar cosas. Las ideas de negocio te las da Él. Oye, alguien me está entendiendo. Entonces, todo se lo debemos a Él. Ah, pero la ingratitud nos ciega. Desde que estamos apretaditos en algún momento, de una vez empezamos a quejarnos. Pero lo que hizo ayer, we have short memory, tenemos memoria corta.
Él ahora, lo que está haciendo ahora, por lo que hizo ayer. Y eso fue lo que el pueblo de Israel le pasó. Ellos en un momento olvidaron lo que Dios había hecho. Y Hebreo lo dice bien claro. Y no entraron en reposo porque empezaron a murmurar las cosas que Dios había hecho con ellos. Ay, hermano, hay una voz que dice: hay peligro. Peligro, dangerous, ¿verdad? Peligro. Ustedes cuando pasan por un portón que dice hay perro, cruzan para el otro lado. Lo estoy diciendo en esta noche. Si está caminando en gratitud, cruza del otro lado. Iglesia, a ti te estoy hablando, amigo. Tú que crees que te la estás comiendo toda, no te estás comiendo nada. Y lo vas a ver a través de su palabra. Necesitas a Dios. Sin Dios no vas a poder hacer nada. Sin Dios no vas a poder avanzar. Sin Dios no lo vas a lograr. Ay, si yo supiera cantar, yo cantara en esta noche. Cristo, yo te amo. Yo no sé dónde estuviera si de no haberte conocido. ¿Qué sería de mí? Yo cantara en esta noche. Es porque lo que hay dentro de mí es grande. Porque el estar parado aquí en esta noche, mire, mire, hombre, que a Mauri Telemaco, ¿de qué? De Jesucristo. Mahanaín, tú estás aquí porque Dios te ha elegido como punta de lanza para cosas grandes. Pero acuérdate, cuando estés sentado en el templo de 5,000, 6,000 miembros, no fueron tus diezmos, no fueron tus ofrendas, había un Dios en los cielos que lo estaba multiplicando. Había un Dios en el cielo que estaba dando la estructura a un hombre, a una mujer, para que no te vayas a coger gloria. Óyeme bien, cuando vea los carros, las jipetas parqueadas allá, no coja gloria, ten mucho cuidado. Si algo tiene que hacer cada vez que vaya aquí al templo, lo que tiene que caer de rodillas y decir: gloria, 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 porque todo se lo debemos a Él. Ten mucho cuidado. Ay, si hay alguien que merece gloria, se llama Dios. Si hay algo que se va a cantar aquí en este lugar, es darle gloria a Dios. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Mira, cuando tú eres una mujer y un hombre ingrato, las pruebas te van a llegar. Y tú vas a decir: oh, pero mira, fue la mía, le tocó a la fe mía hoy. Así fue que yo lo vi cuando me tiró con Junior. Yo dije: ah, pero mira, pero es a mí. Porque a mí, porque quiere desbaratar los planes de Dios, pero no, se van a cumplir. Lo de Dios se va a cumplir. Ah, yo dije: ah, bueno, Santiago me dice que me alegre, que me goce cuando yo me encuentre en diversas pruebas. Ah, entonces yo me voy a gozar. Y ahora yo gozado, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Qué él va a hacer? Que venga. Que venga. Me va a tribular. Mire, mi corazón lloraba y lo dejaba en la habitación y yo salía a llorar al pasillo, porque no quería que me viera llorando. Porque un muchacho de 6'5", para poder dormir recostado a mi pecho, y me decía: papi, ven, porque siento paz a tu lado, gloria al Señor. Pero era, mire, pero yo estaba, mi alma, el hombre estaba angustiado. Pero salía y decía: pero tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y tu palabra dice que todo lo que yo le pidiera al Padre, tú lo vas a hacer. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta noche? Mira, yo no estoy hablándole para que tú salgas y que emocionado de aquí, no. Tú vas a salir de aquí con un cántico nuevo en tu boca. El cántico de gritería se va a tener que ir, porque aquí hay gente que tienen que volver a ser agradecidos. Porque la ingratitud es peligrosa. Y es la alerta. Hay una alerta que dice: hay peligro. La ingratitud se te separa de Dios. Y esto, para esto he venido. Mira, hay un hombre en la Biblia llamado Nabucodonosor. Ah, usted lo sabe. Mira cómo dice: ay, se soñó, tuvo un sueño de una mata grande y follaje, y que todos venían a coger sombra, y buscó a alguien que le leyera, que le tradujera el sueño. Ay. Y Daniel le dijo: ay, Nabucodonosor,
Pero él se levantó, él como que no le hizo caso. Y Daniel 4:29. Mire lo que pasó. Que estando un día, pasaron los días después que Daniel le tradujo, le explicó el sueño. En el 4:29 dice que se levantó aquel rey. Al cabo de 2 meses, dice, paseando en el palacio del rey de Babilonia, dice, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con la, con qué? Con mi propio esfuerzo. Con mi propio poder y para gloria de mi majestad. Pero miren, para que tú cojas esto de ejemplo, lo que están pensando, mire, esos hijos los crié yo. Y eso fui yo, y trabajando y amasando harina, haciendo yaniqueca. Que fui Dios que te dio la fuerza. ¿Y usted cree que mantener 4 muchachos vendiendo yaniqueca es posible? Póngalo en la lógica humana, se puede. Tiene que haber una intervención divina. A mi mamá la ayudó Dios, porque fueron, habíamos 8. Y mi papá buscándosela, partiendo brazos, y en Magdalena. ¿Tú crees que fue la intervención de Dios? Que hizo que el central romana lo botara. Para que viniéramos para acá, para el pueblo. Y de ahí se fue para San Martín. Y se armó un lío. Y a Mauri, que a los 22 años en Grandes Ligas. En la mano de Dios. Ah, pero tú crees que es fácil. Y usted cree que es fácil. Mire su vida, hombre. No mire la mía, mire la tuya. ¿Dónde tú estás hoy? ¿Dónde estabas? ¿Y hacia dónde va? Hay razones suficientes para darle gloria a Dios. Ya basta de ingratitud. Es peligrosa. Dice que aún estaba la palabra en los labios de Nabucodonosor. Dice en la boca del rey 31, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas. Óigame, ¿hasta qué? Hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Mira, pero no se lo está diciendo al presidente de Haití, no, en ese momento se lo está diciendo al presidente de la nación más poderosa de la tierra. Dios le dice: a ti se te ha quitado el reino hasta que tú reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. ¿Para dónde tiene el dominio? En los cielos nada más, no, en el reino de los hombres. Aquí, el Dios que nosotros servimos tiene el dominio en este reino. Presta atención a esto, que tenga mucho cuidado al tú ser ingrato y proferir y decir cosas por la circunstancia en que estás pasando. Tu Dios tiene dominio en el reino de los hombres todavía, y Él no lo ha perdido todavía. Su dominio está ahí. Busquen la palabra. Y yo pudiera citarle a Isaías más adelante, que le dice: mira, Isaías, dile al pueblo que yo soy, que yo puedo medir las aguas con el hueco de mis manos. Dile a ellos que yo puedo mover los cielos como una cortina. Ese versículo me encanta. Y yo cuento las estrellas todas y las llamo por su nombre a todas, y ninguna de ese es el Dios a quien usted y yo le servimos. Entonces, porque pasamos por una circunstancia, ya queremos empezar a decir cosas que no debemos decir. Hay un peligro en ser ingratos. Vamos a seguir. Ay, la ingratitud fue profetizada por el apóstol Pablo. Le dijo: mira, Timoteo, la característica de los últimos tiempos, según Timoteo 3:1-4. Estamos en la Biblia, hermanos. ¿Ustedes están ahí conmigo? La Biblia es rica. Dice Timoteo, también tú debes saber esto, Timoteo, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿De qué yo estoy hablando? El peligro, no es un peligro.
el peligro de la ingratitud. El apóstol Pablo y yo no nos conocíamos, pues yo estoy hablando de lo que él dijo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: mira, oye bien, vendrán tiempos como peligrosos, capítulo 3, versículo 1, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué más? Ingrato. Dígalo con gusto: ingratos. Estas son señales de los últimos tiempos, de tiempos peligrosos. Es un peligro. Impíos. ¿Cuál es la advertencia para esta generación? A los hombres y las mujeres que me escuchan en esta noche, que me ven tal vez desorganizado, hablando duro, y ¿dónde salió? No, yo he venido a hablarte de parte de Dios. Yo sé hablar así y no sé hablar de otra manera, pero yo creo que me están entendiendo. Estoy siendo claro lo suficiente en decirte de que a Dios le interesa los agradecidos, a Jesús le interesa. Y en Lucas hay una historia que él sanó a 10. Dice Lucas 17, dice que yendo Jesús, el versículo 11, a Jerusalén, que él pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Pero dice que entonces, ¿cuánto volvieron? Uno de ellos, viendo que había sido limpiado. Parece que los otros no vieron. Este que vino, dice que volvió. Aleluya. Él volvió, pero él no volvió a pedirle más. Él no volvió a quejarse más. Él volvió glorificando a Dios a gran voz. Y esto dice que Jesús respondió y dijo: ve acá, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? A Dios le interesa, porque Cristo pudo haber alabado la fe y la gratitud de ese solo, pero él le interesó también la ingratitud de los otros 9. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Eres tú uno de los 9 o eres tú el que viene hoy a glorificar a Dios? ¿De qué lado tú estás? ¿Eres el de los 9 o eres el que viene a dar gloria a Dios? A Cristo, a Dios le interesa a los agradecidos. ¿Y cuál es el peligro, hermano Mauri? Para que ya aterricemos y usted me diga, ¿cuál es el peligro que hay en la ingratitud? El peligro está, hermanos, amigos que me escuchen esta noche, en olvidar de quién es Dios. Olvidar de que todo lo que tienes en esta vida, todo lo que tendrás en esta vida, te lo ha dado Dios. Y dice Romanos, que fue donde leímos, que Dios nos ha revelado en su creación que Él es todopoderoso, que Él es el dueño de todo, que Él es el quien gobierna en el dominio de los hombres. ¿Tú sabes para qué? Para que no tengamos excusa de no darle gloria a Él. Dice el salmista en el Salmo 8:3, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Y dice él: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Lo único que puede provocar el mirar a los cielos y darte y reconocer de que ese Dios que está sentado allí en el trono pensó en ti y envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario. Lo único que puede salir de tus labios es: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Dice el salmista en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Olvidar las obras que Dios ha hecho nos hará darle la espalda y vivir una vida de espalda a Dios.
La ingratitud nos hará olvidar y nos quitará la razón de vivir. Usted no ha oído gente que dice: ya estoy cansado de vivir. La vida le hiede. Y muchos han tomado el paso y se han quitado la vida. En esta noche me paro aquí enfrente de esta congregación para decirle a aquellos que han intentado contra su vida y que lo han pensado, si me estás escuchando, si me estás viendo, lo que está arropando tu vida es la ingratitud, la insatisfacción por lo que no tienes, sin dejando atrás, meditando y pensar lo que Dios ha hecho por ti. Y las veces que Dios te ha cuidado hasta llegar en ese momento. Porque la ingratitud lo que hace nos forma una bola de nieve en la cabeza. Tú no tienes esto, te hace falta esto. Si tuviera esto, cuando lo tenga vas a ser feliz. Cuando puedas lograr esto, cuando puedas entrar, cuando puedas salir a Estados Unidos, lo vas a lograr y podrás ser feliz. No es así. Necesitas darles el lugar que Dios se merece. Reconocer de que toda gloria le pertenece a Él. El peligro de la ingratitud, uno de ellos es vivir de espalda a Dios. Que eso fue lo que Pablo le dijo a los hermanos de Romanos. Olvidarnos de lo que Dios ha hecho nos quitará la razón de vivir. Fuimos creados para gloria de su nombre. La ingratitud no solo se va a quedar en ingratitud, ella va a traer otros pecados. Que eso fue lo que Romanos nos dice. Vámonos a Romanos 1:28. La ingratitud no se va a quedar ahí nada más. Ah, ingrato, no. Ella va a seguir. ¿Están ahí conmigo todavía? Dice Romanos 1:28. Aleluya. Pero si nos vamos, hay una versión que dijo: wow, pero esa la escribió como un dominicano, porque se ve como tan clara. Sí, la lenguaje actual. Mira qué dice. Vamos al 26. Y lo voy a leer en la versión que tengo acá. 1:26 de Romanos. Aleluya. Voy al 24. Dice: por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Pero todo eso viene por lo que leímos en el 21. Que no le dieron gloria a Dios, no lo reconocieron como a Dios, se envanecieron en su mente. Entonces Dios, ¿verdad?, permitió que su corazón estuviera entenebrecido. Esta es la consecuencia de la ingratitud. Dice el 24: llevando a hacer cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó. Oiga eso. Y que merece ser adorado por siempre. Amén, dice Pablo. Dice esta versión: Por esta razón. Dice: Dios ha dejado que esta gente hagan. Oiga, esa gente. Hagan todo lo malo que quiera. Dios lo ha dejado. Este es el juicio de Dios. Cuando usted lo vea, que es, ¿cómo le llaman? Los gays, los lesbian, toda esa cuestión. Es porque el juicio de Dios está sobre ellos. Porque ellos son los que han decidido vivir esa vida. Entonces, Dios, tú quieres, yo te voy a soltar en banda. Dale para allá. Por el juicio mío, yo hace tiempo te dije que yo estoy en el cielo y yo merezco toda gloria. Pero ellos quieren vivir en su propia concupiscencia y Dios lo deja. Dice el 28: por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comparten de la misma manera. Pues no volvieron a tener relaciones con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros. Y ahora, dice, sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Fue Dios, no fue ellos que se lo buscaron, por ingratos. Ese es el peligro que yo he venido a advertirle a los amigos, a la gente que me está escuchando. Cuando tú eres ingrato, no se quede en ingratitud. Sigue el 29, el 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los ha llevado a hacer. Son gente injusta. Ahí viene la injusticia.
Me voy ahí a la Reina Valera. Estando lleno, atestado de toda injusticia. Dice, ¿qué viene? La fornicación. ¿Qué viene? La perversidad. ¿Qué viene? La avaricia. ¿Qué viene? La maldad. ¿Qué viene? Llenos de envidias, homicidas, contencioso, viene la contienda, engañosos, vienen las malignidades, dice el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventando, es decir, todos los días se inventan una. ¿Qué más? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque ellos no solamente la hacen, sino también que se complacen con los que la practican. Las advertencias que Dios nos ha dado en esta noche: la ingratitud te va a llevar a ser un murmurador. La ingratitud te va a llevar a ser un engañador. Más luego te va a llevar a las impurezas sexuales. Te va a llevar a ser un detractor, hasta el punto de aborrecer a Dios. ¿Cuál es el llamado en esta noche? Iglesia, amigo que me escucha en esta noche, hay una urgencia, hay un peligro que te está acechando. Y si no vienes al altar de Dios y reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y le dices, yo lo único que necesito es a ti, vas a vivir una vida de amargura, de dolor, de tristeza, y tu vida se va a ir hundiendo cada día más, porque no hay forma que esta vida tenga sentido. No hay forma, voy a decirlo, que esta vida tenga sentido si Dios no es el Rey, no es el dueño, no es el centro de tu corazón. Lo que Dios me ha dicho en esta noche, para que todo lo que me están escuchando, lo que están aquí presentes, que podamos hacer una declaración que nos ayude a vivir la vida de aquí en adelante de una manera diferente, para que la ingratitud no nos separe de Dios eternamente. La gratitud nos acerca a Dios y la ingratitud nos separará de Él. Amigo, hermanos, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador. Porque la ingratitud te quiere callar la boca, la ingratitud te quiere distraer para que dejes de mirar lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer en tu vida. Dios quiere que entre en su reposo, y su reposo se llama Jesucristo. Que todos podamos decir, como dijo el salmista Asaf, y con esto termino en esta noche, después que la ingratitud quiso apoderarse de él, como se apodera de muchos de nosotros, que queremos medir nuestra bendición con la bendición del otro. Ah, pero mira fulano, ah, pero mira fulana, ah, pero Ferencejo tiene, y cuándo que va a llegar lo mío, y cuándo él, lo tuyo viene, pero cógelo suave, no lo apure. Él es que tiene los tiempos tuyos en sus manos. Él no es un Dios, como un ATM machine, un cajero automático cuando tú quieras. No, Él es soberano y Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera. Ahora, tú lo único que tienes que hacer es pedir con fe y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero muchos de nosotros estamos pidiendo para gastarlo en nuestro propio deleite, y por eso que no estamos recibiendo, porque lo vamos a gastar mal. Entonces empieza a pedir bien para que reciba más rápido. Yo quiero que todos leamos Salmo 73:25 y con esto termino. Esta es la declaración que Dios quiere que los amigos, los hermanos que me escuchan en esta noche podamos hacer. Asaf tuvo que entrar a la presencia de Dios y allí pudo hacer esta declaración. Dice, hasta que pudo entrar en el santuario de Dios, dijo, aleluya, Señor, dígalo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dijo, y fuera de ti nada. Dígalo, fuera de ti nada.
dígalo, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Oh, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es una declaración de alguien agradecido en esta noche. Señor, yo nada quiero en esta tierra. Debajo de los cielos, yo nada quiero fuera de ti. Cuando tú agarras este salmo y dices esta palabra, aunque me den lo que me vayan a dar hoy, llegó el doble sueldo en diciembre, yo nada quiero fuera de ti. Viene el bono de Central Romana, yo nada quiero fuera de ti. Te firmaron un hijo, está firmado, no importa, yo nada quiero fuera de ti. Porque lo único que el hombre tiene en esta vida, que es eterno, es Dios. Todo lo que tú puedas poseer en esta tierra es pasajero. Dios es fiel a su palabra, y su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra que yo te he predicado en esta noche no pasará nunca. La ingratitud te aleja de Dios, pero el hombre grato, agradecido, te puedes acercar a él y él no lo echa fuera. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta noche. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, decimos, ¿a quién tenemos en los cielos, Señor, sino a ti? Señor, y fuera de ti yo nada, nada deseo, nada quiero en la tierra. Señor, por más cosas materiales que tengamos en esta tierra, nada nos llena como tú nos llenas, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a ser gratos. Ayúdanos. Aunque nuestros corazones en el momento desfallecen por tribulación, por angustias, pruebas, tempestades que vienen y golpean nuestra barca, Señor. Pero hay una iglesia, hay hombres y mujeres que se levantan en esta noche confiando y declarando, diciendo: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oh, tú eres Dios mío para siempre, Señor. Señor, ayúdanos a nunca apartarnos de ti, Señor. Por más fuerte que vengan los vientos y las tempestades, ayúdanos a ser agradecidos por lo que hemos recibido de ti, Señor. El mayor regalo que hemos recibido es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas tú, a través de tu Hijo, nos diste vida juntamente con Él, Señor. Gracias por el regalo de la salvación, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque la justicia tuya fue sobre tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Hemos tenido un gran tiempo. Yo sé que el Señor les ha hablado a cada, nos ha hablado a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y yo sé que no retornará vacía. Así que en este momento yo quiero tomar un tiempo para hacerle el llamado, un breve llamado, a todas aquellas personas que han dispuesto en su corazón entregarle su vida a Cristo. Tú que estás viendo por la televisión, escuchándonos por la radio, o viéndonos por la internet, yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde tú estás y vamos a presentarte al Señor. Yo quiero que tú repitas conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Padre amado, te confieso que he andado alejado de ti. Por eso en este momento yo recibo a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Señor, te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si hiciste esta oración conmigo, te damos el consejo de que leas la Biblia, de que empieces a orarle al Señor y que tan pronto puedas te unas. Estamos ubicados aquí. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que muchas personas fueron edificadas, Señor. Sintonía con nosotros, Señor. Ahora nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Seguimos conectados contigo en nuestra casa.
buscándote y orándote y orando en todo tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Esta fue la transmisión en vivo desde el Centro de Fe y Restauración Espiritual Mahanaim. Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía. Nuestro propósito es impactar, bendecir y transformar vida arriba. Ya puedes ver y escuchar a través de la plataforma de YouTube los mensajes del Pastor Ezequiel Molina Hijo. Suscríbete al canal de YouTube y disfruta todos los días, a toda hora, de poderosos mensajes bíblicos que bendecirán tu vida. Recuérdalo y dile a tus familiares y amigos. ¿Las embarazadas entran dentro de las personas vulnerables? Sí, las embarazadas están dentro de los grupos de riesgo del COVID-19, de manera que deben estar más protegidas y permanecer en el hogar. Al igual que el resto de la población, se les recomienda lavado constante de manos con agua y jabón, usar desinfectante para manos a base de alcohol, estornudar en el antebrazo, no tocar ojos, nariz ni boca sin lavarse las manos. Presenta los síntomas del virus, debe buscar asistencia médica y seguir las instrucciones de su médico y recomendaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa.